Hey, ¿qué pasa mis queridísimos Jurassic Lovers? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal de Jurassic Toys. Yo soy el Ulises Puno informando, empecemos. Pues bueno, en esta ocasión les traemos un nuevo video acerca de las nuevas figuras que han aparecido y que tendrán un próximo lanzamiento este año. Así que sin más que decir, comencemos. Esto es Noticias Jurásicas, iniciemos. Bueno, ¿recuerdan a la Primal Pal Blue y a la Feeding Frenzy Indominus Rex? Pues se suma a esta línea el Wild Chomping Carnotaurus Toro. Sus principales características que se mencionan que tendrán son varios movimientos y sonidos, siendo el principal un ataque de mordida con un cuello extensible. Esto será activado desde el movimiento de su colita. Es por eso que tiene un molde muy peculiar en la forma de su cuello, lo cual hace que esta pieza llame mucho la atención por este diseño. ¿Y ustedes amigos, la tendrán dentro de su colección? Esperemos que sí. Tenemos imágenes oficiales de las próximas figuras Amber Collection. La primera es un reempaquetado del Dr. Ian Malcolm, el cual tendrá la misma bengala, solo que a diferencia del anterior tendrá este una radio como accesorio, dejando atrás el vaso de agua. Y lo único que tiene de diferente también en el molde es que tendrá pelo en pecho. Y la siguiente figura es la del señor Arnold, la cual incluirá una figura de una computadora y probablemente un brazo, ya que tenemos un posible vistazo de cómo lucirá el empaque de este y sus accesorios, los cuales serán un monitor, un intercambio de manos y el brazo desmembrado de este, tal cual lo vimos en la primera entrega de Jurassic Park. Y en últimas noticias tenemos lo que son diseños para los nuevos Snap Squad que pertenecerán a Jurassic World Dominion, en las cuales vemos a un Tyrannosaurus y a Blue de nuevo. Y como nuevos moldes tenemos a un Stegosaurus, un Azutoceratops y ¡boom!, un Giganotosaurus, el cual es como el que vimos hace un tiempo. ¿Y qué creen? Que para todas las personas que me dijeron que era fake la sombra del que vimos hace meses, pues esto prueba a que puede ser real. Y también tenemos al Pyroraptor, el cual tiene un aspecto similar al que vimos en el videojuego de Jurassic World Alive. Así como nuevas figuras de peluche de Tyrannosaurus, Blue, Triceratops y algo que asemeja a un Dimetrodon. Pero igual lo que más destaca es el Pyroraptor, ya que será tanto un Snap Squad como un peluche. Y como último detalle a resaltar es la revelación de una nueva figura que pertenecerá a la línea Micro Collection. Pero surge una pregunta, ¿se tratará del Pyroraptor o será acaso el Scorpius Rex? La neta yo me iría más por el Pyro. Grandes revelaciones de parte de la página iMusic, ya que reveló las próximas figuras de Mattel, las cuales podemos destacar nuevas especies como la son el Auronosaurus, que por el tamaño podemos especular a que sea un Soundstrike. También tenemos lo que son grandes sets como lo son el Jurassic World Ben con Bumpy y una lanza, tal cual lo vimos en esta segunda temporada. También tenemos una posible confirmación de lo que podría ser una figura de, más bien un set en el cual veremos a Kenji, un Monolophosaurus y una especie de patín del diablo o algo así como lo que vimos en la segunda temporada. También tenemos a un Chialongosaurus, que la verdad desconozco mucho a esta figura o más bien esta especie, pero podría ser a escala de los Attack Pack o de Savage Strike, como lo podemos ver en esta imagen. También tenemos a un Masiakasaurus y no entiendo qué sería Fire Force, pero la verdad suena interesante, ¿eh? También tenemos un set en el cual se nos viene a Darius, junto a un Gallimimus, a un Velociraptor y un huevo con Bumpy. Tal vez haciendo alusión a como lo vimos por primera vez a este pequeño dinosaurio o anquilosaurus. Y también tenemos una figura misteriosa la cual dice Jurassic World 3 New Large Scale Feature Dino, el cual tengo la sospecha de que se trata de nada más ni nada menos que de un Apatosaurus, por lo que dice que será muy largo y a escala. Otra figura desconocida la cual dice Jurassic World 3 es Roar Attack, lo cual quiere decir que tendrá un efecto de sonido de rugido. Aún desconocemos de qué se trate,
Pero la verdad, con eso de 3 o de Jurassic World 3, podría bien ser algo que veamos dentro de esta entrega, de la cual está por el momento bajo el nombre de Dominion. También tenemos una figura, la cual es de un Dilophosaurus, la cual dice que pertenecerá a una línea llamada Fierce Force, que quizás sea un reemplazo para la línea Savage Strike. También tenemos una mención al Ceratosaurus que hace tiempo se nos mostró, la cual será Soundstrike o Roar Attack como dice aquí, y que será de la línea Jurassic World 3. La figura del Baryonyx Roar Attack, que ya se había visto antes, el cual desconozco si se trate de Chaos o Limbo. La figura de un Ankylosaurus, la cual me la juego a que será Bumpy por esos colores y a tal cual como lo vimos en esta última temporada. Otra figura es la del Gallimimus, que también dice Fire Force, que ya me está sonando a que realmente será el reemplazo de los Savage Strike. Otra de una figura misteriosa, la cual dice Wild Pack, y que es un hecho a que reemplazará a los Attack Pack. Otra Fire Force, la cual es un Velociraptor, que ya nos estamos inundando de Velociraptors, así que Mattel, por favor, ya cámbienos este dinosaurio. O si lo van a sacar, que ojalá sea mejor o superior a los que hemos visto anteriormente. Y lamentablemente aún no termino y ya mi cartera ya está chillando, pero bueno, continuemos con el Allosaurus, la cual también dice Jurassic World Roar Attack. Este ya lo habíamos visto antes y a muchos les gustó mucho ese tono como oscuro, con grises, negros y todo eso. La verdad a mí me sigue sin convencer. Y también tenemos a un posible set Legacy Collection, en el cual veremos a un T-Rex juvenil junto a tres compis. ¿Y por qué digo que será Legacy? Pues bien, ahí mismo menciona que estarán basados a los que vimos en Parque Jurásico 2 o The Lost World para los conocedores. Y ya por último, la figura Amber Collection del Dr. Grant, que hace tiempo se había confirmado. Aún estamos a espera de que Target libere las imágenes de los otros personajes que ya se nos habían confirmado, que sería Ellie, el John Hammond y creo que la figura Amber de un bebé T-Rex, creo que algo así era, y la de un Velociraptor extra. Espero que este Velociraptor sea como el de Parque Jurásico 3. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy, y si les gustó este video no olviden darle like, suscribirse, darle a la campanita para que les notifique cuando subamos un nuevo video, y díganos si ya esperan estas nuevas figuras, si ya están empezando a ahorrar o creen que la Scorpius Rex será el nombre final de la ST-150, no olviden dejándolo aquí abajito en los comentarios. Les recordamos que tenemos redes sociales jurásicas donde estaremos subiendo noticias de nuevas figuras, de algunas revelaciones de las próximas entregas, algunos divertidos memes y demás relacionado a la saga jurásica. Les estaremos dejando un enlace en la descripción a nuestra página de Face y perfil de Instagram y aquí en pantalla cómo nos pueden encontrar. Y ya, para no hacer más largo este video, eso sería todo de mi parte. Yo soy el Ulises Pulo informando desde Jurassic Toys. Y no olviden, si no es Jurassic Park, está extinto. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.